En la doctrina de las escrituras, la inspiración es la clave, es el centro, el punto fundamental o de anclaje de la inerrancia. La autoridad, suficiencia y canonicidad son corolarios de, se derivan de la inspiración. Así que creemos que la escritura es inerrante, es verdad porque es la palabra de Dios y así argumenté que es verdad porque es de Dios. Argumenté como lo hace la declaración de Chicago que es verdad porque viene del Dios que es la verdad y argumenté que lo es porque es también lo que dicen las escrituras acerca de sí mismas. Si creemos que la escritura es la palabra de Dios y las escrituras afirman que son la verdad, entonces... Creemos que es verdad. Creemos que la escritura tiene autoridad, que debe de ser obedecida porque es de Dios. Creemos que la escritura es suficiente. Es suficiente porque es de Dios y será necesario definir entonces la suficiencia. Creemos que estos escritos son inspirados y no otros y que estos que son inspirados son dignos de colección y conservación porque son de Dios. Es el lenguaje de nuestra declaración doctrinal que usa la palabra inspirado tres veces. La escritura, citando 2 Timoteo 3, toda la escritura es dada por inspiración de Dios, por la cual entender esto significa que toda la Biblia fue inspirada en este sentido, que los escritores de la escritura fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir las mismas palabras de las escrituras. Aquí el uso de la calificación muy, hay que intensificar, precisar, aclarar que la inspiración es una afirmación sobre las palabras, las mismas palabras, verbal, plenaria, inspiración. Esta plenitud se da por igual y completamente a todas las partes de los escritos.